Buenos días. Un agrado estar aquí con ustedes. Agradezco a la directoria y a la mesa directiva de la Sociedad Chilena de Cardiología el habernos encargado nuestra presentación. Bien, este es el segundo eh, cur eh, curso, la segunda sesión de nuestro curso de síndrome cardiorrenal. Como ustedes saben, el jueves pasado se habló de síndrome cardiorrenal tipo 1. Vamos a hablar hoy, sábado 15, del eh, síndrome renal tipo 2. Las interacciones entre corazón y riñón son tremendamente conocidas. Sabemos que interactúan muy fuertemente en la regulación cardiovascular. Y el síndrome cardiorrenal tipo 2 está definido como cuando la insuficiencia cardíaca crónica provoca afectación renal que lo daña en forma progresiva. La insuficiencia cardíaca es muy frecuente. Muchos de nosotros y médicos internistas en general trabajan y tratan pacientes con insuficiencia cardíaca y en el curso de este tratamiento que está muy bien definido en las guías puede presentarse de deterioro de la función renal. Eso es bastante frecuente, poco frecuente, lo vamos este problema, hablaremos de la frecuencia estimada en que ocurre este trastorno, cómo afecta su aparición al pronóstico, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se estima que están involucrados en el desarrollo, cómo hacemos el diagnóstico, si es posible prevenirlo o tratar de retardarlo y en el caso de que una vez que se haya establecido, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las conductas o terapias posibles? <coughs> Estos son eh, el doctor Juan Ignacio Lira Brown, internista del Hospital de Osorno, que está en su programa de formación de cardiología de la Universidad de Los Andes. Va a presentar nuestro caso clínico y nos acompañan dos brillantes panelistas muy conocidos por todos ustedes, de amplia trayectoria, el doctor Roberto Jalil, internista y nefrólogo de la Universidad Católica, profesor asociado de Medicina, Paz presidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial, y el doctor Marcelo Yancaqueo Valeri, cardiólogo, profesor asistente de la Universidad de Chile, cardiólogo de Clínica Las Condes y presidente actual de la Sociedad Médica de Santiago. Entonces, vamos a dejar al doctor Lira que por favor nos presente el caso clínico para dar inicio a la sesión. ¿Aló? Ahí, ya. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Juan Lira. Soy becado de primer año de eh, Universidad de Los Andes de Cardiología. Les voy a presentar, voy a iniciar la discusión presentándoles nuestro caso clínico de esta interesante serie de webinars de síndrome cardiorrenal. Se trata de un paciente de 46 años, hombre que es portador de una prótesis valvular mitral instalada en 1992 por una enfermedad reumática. Este paciente después debió ser reoperado por una disfunción de esta prótesis, entonces él hizo un recambio de esta prótesis mitral eh, el año 2015 y se instaló además una prótesis mecánica tricuspidia. Él además tiene una fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante. Y después de cinco años en que este paciente o cuatro años había estado sin controles, volvió a nuestra clínica de insuficiencia cardíaca en marzo de este año y eh, se vi, evidenciando un paciente que estaba con algún grado de deterioro, refería una capacidad funcional de 2 a 3, tenía una hepatomegalia congestiva, se, evidentemente hematoso, eh, se escribe en la ocultación un sobre insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Estaba con un peso de 102 kilos, una presión de 140-70 y frecuencia cardíaca de 60 eh, latidos por minuto. Tenía una creatinina sérica de 1, un potasio de 4.4. Y en ese minuto se inició un tratamiento, se le ajustó un tratamiento que, que él traía y se, le dejó, se lo dejó con los Sartán, 50 miligramos cada 12 horas, Carvedilol, 25 miligramos, eh, espironolactona, 25 furosemida, 40 miligramos, eh, dos comprimidos al día, la digoxina y su tratamiento anticoagulante. A los siete días llegó con los exámenes que le habíamos solicitado, un ecotranstorácico, eh, con las imágenes que estamos viendo en la pantalla, eh, y en, la, en el que destaca principalmente una dilatación biauricular, eh, con una aurícula izquierda neurismática muy grande, de más de 300 ml por, eh, por metro cuadrado de su superficie corporal total. Una aurícula derecha con un área de 61 centímetros cuadrados, una hipertrofia ventricular excéntrica severa, una fracción de dicción del ventrículo izquierdo eh, disminuida de 35% y además con una disfunción y dilatación de su ventrículo derecho. Y las prótesis, la verdad es que se veía la prótesis mitral con un reflujo moderado para valvular y una prótesis tricuspidia que es lo que mejor tenía, digamos, estaba funcionando normal y sin reflujo importante. Ya. A los siete días llegó con estos exámenes, el paciente eh, había bajado un kilo con el tratamiento que le habíamos dejado, Estaban haciendo un kilo, con las presiones de 90 60. Eh, traía la radiografía tórax, que es la que estamos viendo en el lado derecho de nuestra pantalla, y se evidencia un aumento de la silueta cardíaca a expensa de cavidad izquierda y derecha. Eh, vemos también redistribución de flujo, incluso también líneas B de que es importante. Eh, en, ese caso, en ese momento se aumentó la dosis de furosemida a 120 miligramos al día, 2 de la mañana y uno en la tarde. Eh, pero el cuadro progresó eh, con un eh, predominio en la falla cardíaca derecha, llegando incluso a la Nazarca, por lo cual el paciente consultó en el servicio de urgencia y se hospitalizó. El manejo inicial en el servicio de urgencia ah, ya llegó con las presiones 150, pese a eso, por la congestión. Se manejó con nitroglicerina, que se suspendió rápidamente por la hipotensión, y se manejó con la misma dosis que traía furosemida, pero en intravenoso. Con este tratamiento de pletillo, el paciente anduvo bien, estuvo cinco días hospitalizado, eh, bajó 8,5 kilos. La verdad es que no se pesquisó un factor descompensante importante, se, se atribuyó a una progresión de su enfermedad. Y al alta, este paciente se fue con 93 kilos y con su hemodinamia bastante controlada y con un examen en lo que destaca la creatinina sérica de un milígramo por decilitro. ¿Qué pasó? Aquí es la primera pregunta donde les queremos pedir ayuda en esta mañana con nuestro paciente, porque además al, al momento del alta, además del tratamiento con betabloqueo, con el losartánico, con el anticoagulante, les queríamos preguntar a la audiencia qué ajustes le gustaría, eh, creen ustedes que serían los más adecuados para la terapia del alta. Alternativa A, furosemida, 120 miligramos, con espironolactona, 50 miligramos. Alternativa B, cuatro comprimidos de furosemía, 160 miligramos. Alternativa C, furosemida y, y un diurético de tipo tiacida, hidroclorotiacida, metolazona. O D, la verdad es que yo creo que este paciente no necesita alta, aún hay que depletarlo más. Ahora vote la audiencia y vamos a seguir avanzando con esto, con nuestro caso clínico. Nos quedan 20 segundos para votar. Es un momento en el cual eh, hay varias caminos, son alternativas medianamente razonables, y entonces y después nuestros panelistas van a van a ir compartiendo sus opiniones sobre las distintas alternativas. más furosemia con espironolactona, solo furosemía, agregar un o mantener hospitalizado. Eh, bueno, nuestra audiencia, ampl la, la amplia mayoría, como eh, fue la alternativa número, la alternativa A, es decir, furosemia 120 miligramos con espironolactona. Eh, después, eh, aumentar la dosis de furosemia fue la menos votada eh, y después en empate... Algunos no lo quieren dar de alta, definitivamente nuestro paciente pese a sus deseos de irse para la casa y eh, la alternativa C también fue una alternativa medianamente votada en segundo lugar con furosemida y un diurético tiacídico. Bueno, lo que nosotros hicimos, la verdad es que lo dejamos con furosemida en eh, 40 miligramos, dos comprimidos en la mañana, dos al mediodía, eh, es decir, 160 miligramos más la espironolactona y el tratamiento de base que él traía, le disminuimos la dosis de antihipertensivo, y lo controlamos, lo controlamos una semana después, eh, a los siete días, el primer control post-alta, y la verdad es que el paciente no venía bien, había subido de peso, presentaba injurgitación yugular, eh, se ocultaba su ritmo regular de base, con los tonos protésicos normales, pero con persistencia de un soplo sistólico apical, ya se imaginarán por qué puede ser, se palpaba una hepatomegalia congestiva, estaba dematoso en sus extremidades inferiores, estaba más taquicárdico. Y en ese minuto se planteó, digamos, que este paciente con esta dosis alta de diurético doble bloqueo tubular, y se planteó eh, el diagnóstico de la resistencia a los diuréticos. Y ahí es cuando necesitamos nuevamente la ayuda de nuestra audiencia para saber qué hacemos, digamos, con este paciente que no nos respondió al tratamiento diurético que le habíamos indicado en dosis altas y que tenemos la sospecha de una resistencia a diurético. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes con nuestro paciente? Alternativa A, aumentemos más la dosis de furosemida, este paciente debe depletarse más con más furosemida. Alternativa B, estamos sospechando una resistencia a diurético, solicitemos un sodio urinario, muestra aislada, con eso a lo mejor podemos eh, confirmar nuestra sospecha quizá y ajustar de una mejor forma la terapia. Alternativa C, agreguemos una tiacida como lo habíamos propuesto anteriormente, quizá ahora es el momento. Alternativa D, hospitalicémoslo a este paciente y depletémoslo definitivamente con una cura inotrópica eh, y con, y con inótropo hospitalizado. Y alternativa E, bueno, aumentemos la furiosimía y aumentemos más todavía la dosis de espironolactona. Esas son las alternativas que después nuestros panelistas, algunas vamos a comentar sobre cuál sería el manejo más adecuado en este paciente en esta situación, que no es raro de ver. Eh, la mayoría de nuestra audiencia se, se inclinó por hospitalizar este paciente como una refractaria a los diuréticos, hospitalizarlo nuevamente a la semana, digamos, después de haberlo dado alta para una cura inotrópica. En el segundo lugar se quiso solicitar un sodio en orina aislado para confirmar la sospecha y la alternativa de agregar una tiazida fue eh, bastante poco popular entre nuestra audiencia y eh, Prácticamente muy pocos quisieron aumentar la dosis de furosemía y espironolactora. Bueno, lo que hicimos con nuestro paciente, eh, le agregamos, como dice la parte de arriba de la izquierda de la pantalla, agregamos nosotros hidroclorotiazida, 50 miligramos al día, y la dosis de furosemía la mantuvimos en 120 miligramos, y lo controlamos a las tres semanas. La verdad es que el resultado clínico de nuestro paciente fue bueno, el paciente venía en buenas condiciones, refería que se cansaba menos, podía hacer eh, eh, su actividad de, de, del día a día, digamos, tenía menos edema, había bajado 4 kilos, su presión había mejorado un poco, seguía un poco taquicárdico, pero nos traía unos exámenes que le habíamos solicitado al control antes de cualquier eh, cambio de diurético ni antepertensivo, y nos trajo una, una creatinina sérica de 2.2, como está resumido también en el cuadro de abajo, en que vemos una línea, una tabla con la la progresión de sus exámenes: un potasio en 5,1, un nitrógeno ureico en 41 y un sodio en 137. En ese minuto se le ajustó la furosemía, se le disminuyó un poco más todavía, 60 miligramos al día. Eh, ahí vemos en una tabla, digamos, la evolución de nuestro paciente en el primer lugar de los pesos, en respecto a cuando llegó, con los niveles de creatinina y los fármacos que se administraron para no que nos hagamos una idea de lo que va a ser la discusión después. Este paciente llegó descompensado con un peso elevado, se le aumentaron las dosis de diurético, eh, no fue satisfactoria el tratamiento que se hizo, y después se agregó la tiacida y el paciente mejoró su clínica, pero se deterioró, como vimos, su creatinina sérica. Por último, les quería mostrar unas imágenes de la ecotomografía abdominal de nuestro paciente eh, y renal, que es lo, el, el objetivo de este examen en este caso. Se ve un hígado aumentado de tamaño, con una morfología conservada, pero con unas venas suprahepáticas que vemos claramente que están bastante dilatadas secundarias a, a la congestión derecha de nuestro paciente. Los riñones en este caso eran de morfología, de tamaño, de espesor renal, la diferencia córtico-renal. Eh, córtico estaba, corticomodular estaba eh, adecuada según se describe en el examen. El tamaño y la morfología de los riñones estaba adecuado y no había ni hidronefrosis ni otros factores que pudieran explicar, no lo puse, pero también el antígeno prostático, no habían otros factores ni clínica que pudiera explicar otro aumento eh, de deterioros porrenales de la función renal. Y en el examen de orina, la verdad es que no, vi, no, no observamos alteraciones significativas, ¿no? un paciente que no tiene proteinuria. No tiene otras alteraciones tampoco en el análisis microscópico que nos pudieran orientar a cierta etiología de la falla renal que presentó nuestro paciente en el último, en el último control que le mostramos. Eso es por ahora un caso ilustrativo de un síndrome cardiorrenal de un paciente más o menos frecuente que vamos a seguir discutiendo a continuación. Bien. Muchas gracias, doctor Lira. Quiero recordarle a la audiencia que haga sus preguntas y respuestas en el icono de preguntas y respuestas que está abajo de su computador. Podemos usar el chat para mandar mensajes. Las preguntas y respuestas en el icono correspondiente en cualquier momento. El paciente tenía función tiroidea. ¿Está escrito en alguna parte si se le revisó la tiroidea? Sí, sí, la verdad es que estaba se revisó. Estaban normal tiroides, las pruebas de tiroides. Estaba adecuada Estaba adecuada la función tiroidea. No tenía ningún grado de difusión ni en su TCH ni en la T4 libre. Espléndido. Bueno, yo quisiera pedirle a los dos panelistas que opinen sobre este caso clínico, que opinen sobre el manejo diurético, cuál es su impresión general del caso, para luego ya irnos a los temas específicos. Doctores, ¿quién parte? El doctor Ian Cacchio, creo yo. Bueno, gracias eh, Roberto. Eh, agradecer a Sostical la oportunidad eh, eh, al eh, Comité de Educación Continua. A ti, Ricardo, por la invitación. diuréticos para mí ya que es un concepto que no está muy bien definido es básicamente es que a pesar de que yo ajuste la terapia diurético el paciente sigue congestivo ya eh, nosotros tenemos que ver la insuficiencia cardíaca que si el paciente sigue congestivo sistémico pulmonar sobre todo cuando es pulmonar el paciente no puede tener edema sistémico importante este paciente sí lo tenía pero hay pacientes que se comportan con un pulso sanguíneo que está metido en el tórax y no en la periferia, y uno lo vasodilata y puede sacar mucho los síntomas congestivos y aliviarlo, y no necesariamente por una depresión. Por lo tanto, para nosotros es que se mantenga congestivo. Ese es el primer concepto. No tanto cuanto eh, 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 baje de peso o tal vez tampoco es estrictamente necesario para nosotros que eh, orine demasiado. El segundo concepto de este paciente es cuando uno se enfrenta con un paciente como este que tiene una... Claramente eh, uh, está en anazarca con un exceso de sodio y agua en el cuerpo, es si yo voy a ir con una, una, un, un diurético único como la furosemida en dosis progresivamente altas o lo voy a combinar en qué momento. Eh, eh, por lo menos eh, eh, en mi experiencia eh, es poco frecuente que nosotros usemos dosis altas de furosemida como droga única. Por lo tanto, cuando ya nos acercamos a los 80, tal vez a los 120 miligramos, uno combina rápidamente. Y la pregunta es, ¿qué uno va a combinar? Seguramente un tiacídico, pero hay que recordar que la espinolactona también es un diurético. Y para nuestro concepto, los síntomas congestivos dependen de que el corazón le, le envía al riñón una orden para que retenga sodio. Y en eso la espinolactona es muy buena para evitar que se retenga más sodio. Por lo tanto, hay que tenerlo siempre muy presente. Como diurético depletivo a lo mejor es malo, pero sí es muy bueno para evitar que se congestione el paciente. Eh, el, 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 el tercer concepto es con cuánta intensidad tengo que depletar al paciente en un paciente en estas condiciones, en este paciente en particular. Porque uno tiene la sensación como cardiólogo que si yo quiero que el paciente quede perfectamente compensado en cuanto a, la, a su volemia, a su exceso de sodio, seguramente yo voy a estresar al riñón. Y por tanto tengo que tener un balance, es cómo lo voy a depletar, con qué intensidad lo voy a depletar, con qué... En ese plazo. Y eh, el, eh, por lo tanto, siempre tenemos que mirar este balance. Y el cuarto punto que quería comentar es que cuando se daña el riñón, en un paciente como este, uno tiene que pensar primero ser autoflagelante, en el sentido de decirle el, la terapia nuestra fue la que empeoró el riñón. Pero tenemos que recordar que en la insuficiencia cardíaca, eh, en la mayoría de los casos son hipertensos, son diabéticos, eh, eh, tienen comorbilidades, tienen otras enfermedades y tenemos que evitar los nefrotóxicos. O sea, el daño renal propio de una enfermedad concomitante. Segundo, el daño renal por las cosas que hacemos los cardiólogos, como medio contraste y cosas por el estilo. Y también considerar que en el último tiempo cada vez vemos más nefritis intersticial que para nosotros era, que no existía cuando agregamos medicamento y puedes dar una buena explicación. Y por, por último, evitarnos el nefotóxico. Así yo veo a este paciente. Esas son las cosas que yo plantearía. Es con, básicamente es esos, cua, esos cuatro puntos. Resistencia a diurético, combinación de diuréticos, intensidad y velocidad de la depresión y buscar una etiología otra, que no sea solamente lo que hicimos nosotros. Eh, muchas gracias, doctor Yan eh, yo, yo quisiera mirar eh, dar un comentario breve de este caso desde el punto de vista de, mirándolo desde, la, desde el prisma del, del riñón, digamos, y ver cómo llega este paciente. Este es un paciente que llega congestivo, con una insuficiencia cardíaca global, pero, pero predominio derecho, en anasarca, con mucho edema, y desde el punto de vista fisiopatológico, eh, bueno, llega con algunos exámenes que muestran inicialmente, digo inicialmente, una función renal relativamente conservada, un potasio normal, el potasio es muy importante de mirar porque nos dice mucho de las cosas que están pasando, y un sodio normal, que también para mi gusto es muy importante de mirar. ¿Cómo me imagino yo este paciente? Y creo que hay que decirlo, este es un paciente que tiene una aurícula izquierda enorme, pero tiene una aurícula derecha también bastante grande. No se mencionó la presión de arteria pulmonar, probablemente está elevada, pero... Esta aurícula derecha grande, digamos, significa que este paciente tiene activados los mecanismos naturales de eh, contrarregulación de la hipervolemia, como son la activación de los péptidos naturéticos. Probablemente la adriopeptina de este paciente eh, está sumamente alta. Entonces, hay que pensarlo, hay que imaginar este paciente con su principal mecanismo de presión de sodio muy activo, pero no funcionando. Y no está funcionando básicamente porque el principal efector de la atropeptina, que es el riñón, tiene activado a su vez por otros mecanismos neurohormonales, eh, mecanismos que impiden que la atropeptina, el, el, pep, el, el diurético natural, digamos, endógeno, no está actuando. En segundo lugar, este paciente llega con un, una función renal relativamente conservada. Estoy hablando de la primera consulta lo que implica que probablemente en ese momento la perfusión renal está relativamente conservada, es decir, en el estado de matoso que llega de anasarca, la perfusión renal está conservada. Llega con un sodio plasmático normal. ¿Qué significa que el sodio plasmático esté normal? Significa que este paciente de alguna manera está regulando bien el metabolismo del agua. No se está quedando con agua adentro, en predominio del sodio, que una de las características importantes de la insuficiencia cardíaca descompensada, el predominio de la reabsorción tubular de agua por sobresodio, lo que lleva a la aparición de hiponatremia. Hiponatremia es un marcador súper importante porque nos habla de que hay una, algún, algún o algunos mecanismos activados en el riñón que están aumentando la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y le prácticamente no le están dejando nada al túbulo distal y eso impide... Que el eh, riñón diluye a la orina. Eso no está ocurriendo, al, por lo menos en la primera consulta de este paciente, y no ocurre durante toda la hospitalización. Eh, así que la verdad es que este es un paciente que llega en estado anazarca, me parece a mí con el riñón relativamente bien perfundido, pero con alguna resistencia eh, importante a los mecanismos naturales de eh, naturesis, que son la activación de los peptidos naturéticos que está dado por algún mecanismo contrarrevolucional a nivel del túbulo renal. Quisiera decir que en general la, la visión que uno tiene del de, eh, comportamiento de estos pacientes es que en realidad uno es un malabarista, digamos, permanente que está caminando una cuerda floja, en que eh, el tratamiento tiene que ser muy eh, individualizado, porque si eh, uno privilegia... Eh, digamos la depresión probablemente va a sacrificar algunos parénquimas y dentro de ellos el riñón, y si por otro lado no se hace cargo de la eh, hipervolemia, bueno va a llevar de todas maneras a mecanismo de daño parenquimatoso por otras vías o sea, hay que tratar de mantener a este paciente en un equilibrio en que la, la, la hipervolemia no sea mucha, pero que la depresión a su vez tenga una velocidad que permita que los mecanismos de homeostasis vayan actuando y por lo tanto no hagamos daño con eh, la terapia. Eh, en nefrología hay un concepto que usamos bastante, especialmente en los pacientes que tienen una falla renal terminal, que es el peso seco. Y peso seco eh, lo definimos como el menor peso que un paciente puede tener sin tener síntomas, digamos, eh, y que en el fondo lo asu asumimos al peso, eh, a la cantidad de bolemia o de líquido extracelular ideal. Eh, probablemente en un paciente como este, probablemente, eso es algo que creo que tenemos que discutir en el transcurso de este seminario, probablemente el, el objetivo de llegar a tenerlo en un peso seco es un objetivo un poco quimérico y tal vez no debiéramos eh, eh, nunca, eh, digamos, apuntar a eso. Porque es un paciente que probablemente requiere cierto grado de hipervolemia para mantener la función renal permanentemente eh, lo más estable posible. Muchas gracias. Está sin audio, Ricardo. Respecto a la pregunta, gracias. Eh, respecto a la pregunta sobre la hipertensión pulmonar, <coughs> desgraciadamente el paciente. Fue sometido a una cirugía en la cual se le puso una prótesis valvular en la tricúspide y curiosamente estaba tan buena que la verdad es que no tuvimos reflujo tricúspide como para poder estimarla, eh, pero claro, lejos lo más probable es que esté elevada. ¿no? ¿De qué se ríe, doctor? ¿Y que a veces para estos casos uno necesita un cirujano malo que le haya dejado filtrando? Sí. Eh, Voy a hacerles a continuación una pregunta a, los, eh, a las personas del auditorium respecto a esto, eh, para que continuemos avanzando en esta situación. Te cuento, Ricardo, que tenemos 186 participantes, lo cual para hacer un día sábado a esta hora es eh, eh, una excelente audiencia. Así que muchas gracias a todos los participantes. Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos han hecho ya varias, en la medida en que nos vayamos acercando a cada uno de los temas respectivos. Por lo pronto, yo quisiera eh, pedirle a la audiencia que vote sobre la pregunta número tres que se las van a proyectar en este instante. Este tema del eh, deterioro de la función renal es frecuente. Todos tenemos una gran cantidad de pacientes en control por insuficiencia cardíaca crónica. Usamos la terapia recomendada por la guía, ¿no es cierto? Y vamos controlando a nuestro paciente de acuerdo a lo que ahí está descrito, le, le hacemos exámenes periódicos. ¿Tenemos la sensación de que este síndrome cardio tipo 2, este deterioro de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es muy frecuente o es poco frecuente? ¿Lo vemos solo en fracción de inyección reducida? o se ve en ambas. Bien. Doctor Jalil, ¿qué opina usted de estos comentarios? El 68% de nuestra audiencia piensa que es muy frecuente tanto en fracción de inyección reducida como preservada. Bueno, eh, estoy plenamente de acuerdo con esa respuesta. El, el, el síndrome de, de, de cardio renal tipo 2, digamos, eh, muestra que eh, el, la, el compromiso de la función renal eh, en, en insuficiencia cardíaca se, es una aparición frecuente, hay distintas series, pero en general van entre el 40 y el 60%, digamos, eh, y se presenta tanto en pacientes con débito conservado como con débito comprometido, digamos. Así que eh, la verdad es que los mecanismos, eh, hay distintos tipos de mecanismos que afectan la función renal, algunos dependen, ¿no es cierto?, de la, la, los problemas anterógrados del, del corazón. Y otros dependen fundamentalmente de la activación de sistemas neuroendocrinos y de eh, la congestión visceral. Así que, por distintos, por distintos ángulos, digamos, eh, el riñón se va a ver comprometido de alguna manera en, en, en los pacientes con eh, insuficiencia cardíaca crónica, y eso da cuenta de la alta frecuencia de este síndrome. Así que, creo yo que eh, un, un, un paradigma que hay que modificar es que, la incidencia cardíaca crónica, eh, probablemente la enfermedad es de a dos, digamos, es una enfermedad compartida entre el corazón y el riñón, casi permanentemente. Yo diría que la excepción es, lo, es, lo, es que sea exclusivamente una enfermedad cardíaca. Espléndido. Y, y, Marcelo? Y, Ricardo, yo comparto con Roberto y, y su comentario, que esta es una enfermedad de A2. Ya, eh, y es cosa de, de, de definición. Si yo soy muy sensible a la definición, si yo coloco una velocidad de filtración de 60, voy a tener muchos pacientes con, 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 con disfunción renal. Y si me pongo más estricto, llego a 30, voy a tener un poco menos. Pero las estadísticas nos dicen de registros de pacientes hospitalizados, incluso ambulatorios, me dicen que es súper frecuente. Y además, tenemos que pensar que tanto ambas condiciones, el daño renal por sí solo o el, el daño cardíaco, la insuficiencia cardíaca es de los mayores de 65 años y va aumentando con la edad y el riñón se va deteriorando con la edad. Y no solamente eso, eh, eh, otra vez lo hemos conversado, eh, los síntomas congestivos eh, es el corazón que le da una orden al riñón para que retenga sodio y agua y los eh, eh, lo, las terapias son en el riñón, no son en el corazón así que esto es muy frecuente yo estoy de acuerdo con, con Roberto que esta es primero súper frecuente y que la enfermedad es de a dos, aquí la interacción cardiorrenal se da desde el inicio ¿ya? y que hay que considerar que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad sistémica no es una enfermedad del corazón una pequeña cosa un comentario chiquitito en eh, la dirección pero el corazón no le da órdenes al riñón, le solicita al riñón. ¿ah? Eh, es un poco distinto. ¿ah? <laughs> Roberto, eh, eh, esta frase a lo mejor te va a ser conocida. Lato, luego existo. <risa> <risa> ok. Tu bueno, ya. por favor, vamos a proyectar la pregunta número cuatro. Quiero, eh, mientras... Ustedes la analizan y votan. Voy a contestar algunas cosas eh, de las que han estado planteando. Eh, esto ya tiene que ver en que si esto es frecuente, esto significa un cambio en el pronóstico significativo. Al paciente le va a ir mal, mal. ¿Cuánto más mal o cómo vamos a medir esa más mala evolución? ¿Ustedes creen que esto eh, aumentará las hospitalizaciones, la mortalidad, la calidad de vida? ¿Pueden votar por más de una, pueden votar por las cuatro? ¿eh? No, no, pueden, no es necesario que elijan una alternativa, pueden marcarlas todas si gustan. Pero queremos tener una idea porque ese es el próximo punto de discusión. ¿Cómo esto afecta, cómo, esta, eh, cómo se imbrican eh, riñón y eh, corazón en este síndrome y cómo una vez aparecido se afecta el pronóstico? Esas son las respuestas. Entonces, Dr. Khalil, ¿qué opina? ¿Cómo afecta el pronóstico alguna vez que se instaura esta cosa? ¿El, el, ¿El pronóstico está marcado por el deterioro renal? ¿Está marcado porque significa que el corazón está más malo? ¿O entre ambos acaban de acceder a otro nivel de problema? Bueno. Primero no sé si lo, la audiencia tenía la opción de marcar las cuatro simultáneas, no sé si se daba esa, esa posibilidad, pero a mí me parece que todas las, las alternativas tienen, digamos, eh, algún grado de, de, de verdad. Yo la verdad es que quisiera esto hacer una especie de paralelo con, con lo que pasa con con dos estrellas que se acercan, digamos, mucho eh, en sus campos gravitacionales. Una estrella en este caso eh, representa el corazón, la otra el riñón. Cuando dos estrellas se van acercando, empiezan a girar, digamos, en torno un, a un centro de gravedad que está en alguna distancia entre las dos y empiezan a girar con mayor velocidad. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Cuando, cuando eh, se empieza a generar este problema... Eh, los órganos empiezan a, a ser cada vez más interdependientes en su, en su, en su daño mutuo. Digamos. O sea, lo ideal es mantenerlos cercanos, pero, pero no tan cercanos como para que empiecen a afectarse de unívocamente. A mí me parece que eh, el hecho de que aparezca el daño renal, eh, que probablemente la primera, la primera vez que aparezca va, va a ser reversible relativamente la segunda vez ya no tan reversible la tercera vez porque esto va, va actuando como puse digamos como como pequeñas microcrisis y una vez que se establece esto eh, me parece a mí que los cuatro factores están alterados por supuesto que se aumentan las la frecuencias hospitalizaciones porque el manejo se hace más complejo la depresión no es tan fácil el daño renal va afectando cada vez más la hipervolemia eh, la hipervolemia empieza en algún momento a comprometer eh, mayormente la fracción de inyección, si es que no estaba comprometida, o a deteriorarla si es que estaba comprometida, aumenta la fibrosis del riñón, eh, el daño renal progresivo aumenta la morbimortalidad cardiovascular, es un factor de riesgo independiente, ya lo sabemos, el daño cardíaco aumenta la progresión del daño renal, eh, entonces ahí tenemos un, una, una relación biounívoca eh, perversa, digamos que se, van, se empiezan a dañar mutuamente, y nos vamos enfrascando en un síndrome en el que cada vez nos cuesta más meternos desde el punto de vista farmacológico y resolverlo desde el punto de vista clínico. Eso es lo que me parece. A mí creo que las cuatro alternativas son correctas. Digamos. Marcelo? Estoy completamente de acuerdo. Eh, yo creo que esto eh, es como la física cuántica. ¿Ya? que dice que tiene dos fenómenos paralelos en espejo a la vez se pueden dar el sí y no de la misma manera lo mismo que la teoría de las cuerdas sin ninguna duda la relación es tan intrínseca entre el riñón y el corazón que nosotros hemos medido cosas muy fáciles cuando uno mide la mortalidad y lo relaciona con la función renal hay una relación sabemos que los pacientes hospitalizan más que a medida que va deteriorándose el riñón nos impide de dar el óptimo tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca vamos a requerir más diuréticos y vamos a, a, a terapias alternativas eh, seg eh, segundo que a medida que la insuficiencia cardíaca va avanzando el riñón también va empeorando y esto es, empeora el riñón, empeora el corazón, empeora el corazón y el riñón yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que todas son tienen cierta verdad y en todas hemos, tenemos evidencia de que eso es cierto, ya por lo tanto para nosotros los cardiólogos, el riñón tenemos que cuidarlo desde el inicio. Desde el inicio tenemos que cuidar al riñón porque nos permite cambiar el pronóstico de los pacientes. Un riñón dañado empeora dramáticamente el pronóstico de los pacientes. Y en, en todos esos puntos es cierto. Hay, una pregunta, hay dos preguntas aquí para el doctor Lira. Una es cuál era la valvulopatía original que motivó las intervenciones. La pregunta importante porque una sobrecarga de volumen, necesito que viva una tenosis mitral probablemente por temas de ventrículos. ¿no? Eh, el eco describe ventrículos dilatados y disfuncionantes ambos, a pesar de que las aurículas se llevan la primera impresión porque son gigantes, pero los ventrículos también están dilatados y ambos presentan signos de difusión sistólica. Doctor Lira, ¿sabemos que tenía el paciente como daño valvular inicial? No, la verdad es que no decía, los lo antecedentes no tenemos, esto fue, se controlaba en, en otro centro eh, y, y se describe en, en una, enfermedad retra una enfermedad reumática. Yo creo que debe haber sido un, una estenosis, pero la verdad es que no tengo el dato exacto. Sobre el, el grado de obesidad, la, la verdad es que el paciente sí tenía sobrepeso, pero no era obeso. Era alto, un tipo muy alto. Era alto. Ahora hay una pregunta aquí respecto al balance hídrico. ¿Cuál es el balance hídrico diario más adecuado en la terapia depletiva? ¿Es lo mismo? Esa es la pregunta tal cual como fue formulada, ¿no es cierto? ¿Quieren hacer algún comentario los panelistas? Eh, mira. Eh... La verdad es que la pregunta es excelente. Nosotros, eh, tanto Roberto como yo comentamos al principio que eh, este balance del de, eh, riñón y el corazón en relación a la volemia, En relación a la cantidad de sodio corporal, el exceso de sodio, el pequeño expandido, eh, es complejo. Eh, en general. Por lo menos, lo que a mí particularmente eh, me gustan pacientes como este, que tienen claramente un Beck extremadamente, un una bolemia muy grande. A mí me gusta que la baja de peso sea más suave. Habitualmente no me gusta más de un kilo al día. Eso es como, yo uno va mirando y como les contaba anteriormente, muchas veces uno está muy feliz porque bajó mucho de peso, pero el riñón se va a expresar siempre un poco más tardíamente porque él va a tratar de Hacer su trabajo y mantener una buena función hasta que ya no pueda. Porque eh, eh, el riñón aguanta mucho la agresión que nosotros le damos. Pero yo creo que para mí sería eh, eh, un kilo diario, no más de eso, es lo que a mí me gusta en estos pacientes. Es, es lo que, que me, me resulta más cómodo y, y que me resulta eh, que creo que va un poco mejor. Pero si bien aquí no hay número exacto, pero yo creo que ese para mí sería eh, eh, la meta. Doctor Khalil. Eh, bueno, yo, yo estoy de acuerdo eh, hasta cierto punto. No, no estamos en todo de acuerdo con el estudiante Caqueo, esa es la idea. ¿no? O sea, eh, a, mí, a mí me parece que cuando lo que predomina es la falla cardíaca izquierda, obviamente, y, y la congestión pulmonar, evidentemente, la, la, la depresión debiera ser más rápida y, y ahí podemos ser más agresivos. Pero cuando lo que hay fundamentalmente es una, una falla del lado derecho, eh, yo estoy de acuerdo plenamente en que hay que irse con más calma. Eh, debo decir, sin embargo, que en mi experiencia, ya soy bastante viejito, digamos, en un hospital lo más difícil es medir la diuresis y pesar a los pacientes. Mucho más fácil hacer un scan, una resonancia, un PET scan o cualquier cosa que tener un buen registro del peso diario y la diuresis, por, por distintas razones. Pero si eso se puede hacer, probablemente lo mejor, yo, yo diría que una, una cifra de 500 gramos. Entre 500 gramos y un kilo diario, debiera ser como el, el target del, del tratamiento, porque eso eh, nos da cuenta de, eh, de, de una, una velocidad en la cual probablemente los mecanismos homeostáticos van a ir eh, adaptándose. Hay que pensar que, que la, la diurecia no la logra fundamentalmente a expensas de una reducción inicial de la bolemia. Esa bolemia debe ser recuperada con una transferencia de, de fluido desde del intersticio al, 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 al intravascular, eso no siempre es tan rápido eh, para, para mantener una volemia efectiva que mantenga una buena perfusión visceral. Así que yo, yo apuntaría a 500 gramos a un kilo en 20, cada 24 horas, pero no llegando en un caso como este, con, con tanta dilatación auricular no llegando a depletar al paciente, o sea, dejarlo sin edema. Yo creo que, hay que el objetivo es deber dejarlo con un cierto grado de edema eh, mínimo, pero, pero, pero no, no secarlo, digamos. Eso, eso creo yo que es un concepto importante. Es muy raro que un paciente como este, uno pueda lograr eh, un tratamiento eh, con edema cero y al mismo tiempo mantener una función renal normal. Así que clínicamente creo yo que hay ciertas... Condiciones en las cuales hay que tener cierta tolerancia a un grado de, nema, de edema mínimo clínicamente. Bien, excelente. Vamos a analizar ahora la pregunta número 5, que ya tiene que ver un poco con por qué se produce esto, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan hasta ahí. <laughs> se han mencionado el bajo gasto cardíaco, la congestión venosa, la activación inflamatoria o el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Naturalmente que podrían estar todas, pero también es posible que ustedes voten por las cuatro alternativas. Eh, en el caso de este paciente, uno podría tratar de discriminar qué fue lo más relevante, ¿no? la congestión venosa, el gasto cardíaco. Respecto a las preguntas que llevamos hasta ahora, eh, van, a ser, eh, siendo, van a ir siendo respondidas en la medida en que nos acerquemos al tema, pero eh, uno de los comentarios es que muchos pacientes tienen elevación transitoria de la creatinina y se puede cometer el error de retirar el tratamiento de fármacos neuromorales. Bueno, esto es una situación mucho más frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en que tenemos que hacer una descongestión bastante más rápida, son otros los talleres, son otros los objetivos. Eh, probablemente allí nosotros asistimos a deterioros transitorios de la función renal, producidos por eh, hipovolemia eh, importante, pero se acompañan de una mejoría clínica del paciente. Esa es la llamada eh, pseudo deterioro renal, que, claro, eh, en realidad eso no significa que el paciente tenga mal pronóstico. Y por el contrario, muchas veces les va mejor. Pero en insuficiencia cardíaca crónica, eh, que, en, que el paciente es de manejo ambulatorio, con fármacos orales, en general el deterioro de la creatinina, a no ser que uno se, ex, se exceda en el uso de los diuréticos, eh, no suele mostrar, no, no, puede, no suele ser un pseudo deterioro. No, eh, no sé qué opina el doctor Jalil. Eh... Bueno, son varias preguntas en una, pero me parece que. Me parece que. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Larrea. Yo creo que cuando, cuando somos razonables, digo razonables porque es difícil saber aquí tener la, 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 la piedra roseta en, en cuál es la dosis y, y la diversidad de diuréticos que hay que usar, pero cuando es razonable la dosis de diuréticos y la velocidad que está haciendo la depresión, eh. Probablemente el deterioro de la función renal traduce, digamos, mecanismos intrínsecos de, eh, de daño renal. Y volviendo a la pregunta que, que se hizo a la audiencia, digamos, bueno, acá se, se, no se ha comentado las la, 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 la respuestas, pero a mí me parece que una vez más eh, hay de todo. Digamos. Hay, hay, hay en, el, en, el, en los mecanismos fisiopatológicos de, de esto, digamos, hay por supuesto, bajo gasto cardíaco. El bajo gasto cardíaco produce isquemia crónica del riñón, lo que lleva a daños estructurales progresivos, sobre todo en los glomérulos. La congestión venosa crónica produce hipertensión venosa renal, lo que también lleva a daños eh, fundamentalmente a, a mecanismos de, de eh, fibrosis tubointersticial, que son mecanismos inflamatorios y fibróticos. Y por supuesto, hay un rol central aquí en la terapia, ¿no es cierto? Eh, la terapia es, es importante en términos de cuando, cuando optimizamos la, los diuréticos, cuando mejoramos el entropismo, cuando mezclamos las dos cosas y cuando decidimos que eh, necesitamos pasar a un, a un nivel diferente, terapia como son las terapias de sustitución renal o ultrafiltración, digamos, mecanizada. Doctor, ya eh, estoy de acuerdo. Yo creo que cada paciente puede tener un perfil que orienta más de una cosa hacia otra. Ya, si un caso hipotético, un paciente parecido a este, pero que llega con un sodio de 126, de acuerdo, el potasio llega alto. El paciente llega en 85, 50 y en esta oportunidad llega con el con el, el, el riñón comprometido ese paciente lo que necesita probablemente es un apoyo inotrópico y uno que ve en estos pacientes muchas veces porque el fundamental el bajo gasto es que la función renal mejora rápidamente en 24-48 horas ¿Ya? o sea eso es un compromiso funcional del riñón o sea no toda creatinina significa que el riñón está anatómicamente dañado o intrínsecamente dañado por otro lado, nosotros vemos, por ejemplo, y en la congestión venosa, y nosotros lo vemos en la congestión, sobre todo, no solamente venosa, sino, por ejemplo, en la presión intraabdominal, por ejemplo, en el paciente cirrótico, que también nos ayuda. En otros pacientes tienen hipertensión portal. Y, y por lo tanto, tenemos que también eh, saber un poco de eso, y ahí está, es muy importante. Y hemos aprendido los gastroenterólogos y el lo nefrologroso de la espirolactona en dosis más alta. Y a veces hay pacientes que, como que tienen un perfil de mucha hipertensión portal por la falla cardíaca derecha, y uno lo trata como si fuera hipertensión portal de cirrótico. Entonces, no hay que tenerle miedo a la espirolactona, uno va y lo sube. Y esto lo que lo enseñan son lo que, salvo el doctor Lira, todo, nosotros tres tenemos que son las canas, que uno lo ha visto y el colega al lado te ha enseñado. Eh, no enseñan después el mecanismo inflamatorio en todas las revisiones aparecen entre los mecanismos neurohormonales la inflamación tametía la insuficiencia cardíaca ya la pregunta es si la inflamación es propia del corazón o, eh, o es solo sistémica o una combinación de ambas por supuesto que está. y el tratamiento también y básicamente voy a hacer eh, eh, un, un, un punto acá en relación a la terapia crónica del paciente que nosotros seguimos en el ambulatorio permanentemente el concepto para nosotros, los cardiólogos, y también Roberto, yo creo que va a coincidir en esto, es que la terapia diurética, por ejemplo, furosemia, que lo que más frecuente usamos, es la mínima cantidad de diurético que logre controlar los síntomas congestivos, coma. Y si podemos evitarlo, sácaselo. Porque, y eso es muy interesante, porque muchas veces nosotros vemos que queda el diurético como parte de la plantilla. Y eso nos impide, porque el diurético, ¿qué nos hace en forma crónica? De, de, y, y, hipovolemia, depresión de sodio, de acuerdo, falla el riñón, mecanismo eh, eh, de retención eh, hídrica eh, eh, no molar, de acuerdo, y la presión baja no te permite dar el, el diecas, el, el potasio sube, y tenemos este problema. Y eso es muy interesante, yo creo que en la terapia es eso. Y lo otro punto en la terapia es que... Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos con disfunción sistólica, que son los que se benefician de la terapia, si la creatina me sube un poquitito, no es malo. Lo que tengo que es controlarlo y asegurarme que no esté con exceso de diurético o que tenga hipotensión más allá de la que nos gustaría. Entonces, aquí es cuando es el ensayo y error. Cada paciente es un poco diferente. Por eso cuando aparecieron todos los trabajos en, en la terapia de insuficiencia cardíaca, la enseñanza fue, desde el consensus, el año 87 publicado, empieza con poquito, raspa la tableta, dale un poquito, ten paciencia y se la va subiendo. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando uno quiere llegar a la máxima terapia posible que el paciente tolere. Pero cuando uno va a intervenir en mecanismos neurohormonales, tiene que ser lento, no puede ser rápido. Hay pacientes que puede ser más rápido, más lento, pero mi sugerencia es lento. Así que no, yo estoy de acuerdo con Roberto, aquí es todo. Y tenemos que mirar al paciente de manera integral, a todo el paciente, no solamente el corazón. En este paciente, en particular, preguntas de la audiencia, ¿ustedes creen que lo más dominante es el bajo gasto o la congestión venosa? Porque. Naturalmente, que mecanismo inflamatorio o inmunológico deben existir, pero es más difícil precisarlo sin laboratorios. Pero de acuerdo al cuadro clínico presentado, un paciente con insuficiencia cardíaca fundamentalmente derecha, en Anasarca, ¿cuánto pone la congestión venosa? El aumento de la presión intraabdominal, sabemos que con presiones sobre 8 dentro del abdomen, ¿no es cierto? En realidad, sí, se produce caída de la filtración glomerular. Entonces. Pero, y el paciente además tiene una fracción de inyección de 35, pero estamos metidos con una insuficiencia mitral al menos moderada por un leak. Por lo tanto, esa fracción de inyección no es real, probablemente el gasto enterógrado no sea tan bueno. Mm. La pregunta es muy buena. Eh, en un paciente complejo como este, ya vimos que está todo involucrado. Pero hay ciertas cosas que a mí me dicen que el paciente no tiene tan bajo gasto. Aunque si el bajo gasto lo tuvo fue porque se lo provoqué yo porque a lo mejor lo depreté demasiado rápido. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que comentaba el doctor Jalí al principio. El sodio es un estupendo marcador de aquello. Es indirecto pero lo tiene. ¿De acuerdo? Y este paciente ya uno tiene que escribir que cuesta mucho los signos clínicos es si el paciente tiene bajo gasto. ¿Y cuáles son esos? Deterioro de la función renal, habitualmente llegan con esto. ¿De acuerdo? El sodio que baja. La hipotensión, el paciente aquí no toleró muy bien la nitroglicerina, pero puede ser no por un bajo gasto, sino que, y, y que haya llegado con eso, sino que la nitroglicerina bajó bruscamente las presiones del lado derecho y por lo tanto no funcionó el lado derecho. Entonces, yo tengo a, 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 a pensar que el paciente no llegó con bajo gasto. Esa es la sensación que tengo yo, ¿de acuerdo? Pero. En nuestro registro, en el registro de Ícaro, recuerda Ricardo que tuvimos entre 6 y 8% de drogas vasoactivas en los pacientes hospitalizados. Y los registros europeos hablaban de 1 a 2%. Entonces, esos síntomas de signos de bajo eh, gasto no son fáciles de, de encontrar. Pero, si bien no están descritos, yo creo que el laboratorio no me apoya que haya llegado con bajo gasto desde el inicio. Por lo eso es mi opinión. Roberto. Mira, yo, 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 yo comparto eso absolutamente. Yo como, como comenté al comienzo, eh, el, el bajo gasto, o la hipoperfusión, digamos, el bajo gasto para ustedes es la hipoperfusión de nosotros, del riñón, eh, activa una serie de mecanismos que están grabados, digamos, en el, en el, en el software del riñón desde hace 140 millones de años. Digamos. Y lo digo así porque el sistema reina angiotensina-aldosterona aparece hace 140 millones de años en la evolución y se ha mantenido prácticamente incólume, lo que lo hace un sistema muy exitoso desde el punto de vista evolutivo. ¿Y cómo se comporta el riñón frente a una hipoperfusión? De cualquier origen, ya sea por bajo gasto cardíaco, sea porque el paciente está nefrótico o sea porque el paciente está cirrótico. Se comporta activando el sistema de reina angiotensina-aldosterona. Eso produce fundamentalmente una vasoconstricción renal. Esa vasoconstricción renal produce un incremento en la reabsorción tubular de sodio en el túbulo proximal, poca llegada de sodio y agua al túbulo distal, el riñón pierde la capacidad de diluir y aparece la hiponatremia. En concomitancia con eso se activa la vasopresina, hormona antiurética, como lo quieran decir, que hace que se aumente la reabsorción de agua produciendo una especie de, no es, pero es una especie de síndrome de secreción inapropiada, no es inapropiada porque es apropiada, pero está a nivel alta el, la, 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 la vasopresina. Y por último aparece hipercalemia, aparece hipercalemia porque eh, no tenemos suficiente sodio en el túbulo colector proximal para intercambiar sodio por potasio, no podemos botar el potasio aunque la aldosterona esté elevada. Entonces esa manifestación clínica, hiponatremia, hipercalemia y deterioro de la función renal traducen una activación del sistema de renal angiotensina que es la consecuencia natural de la hipoperfusión renal a mí me parece que por lo menos en, el, en la primera etapa este paciente no lo tiene eso y, y por eso digo que desde el riñón aparte que había otros elementos clínicos él, él no parecía estar frío no había elementos de hipoperfusión clínica no es cierto no estaba sudoroso no, no parecía tener un simpático absolutamente activado pese a que estaba con cardiolol eh, así que a mí me parece que lo principal, clínicamente y desde el punto de vista renal, no es la hipoperfusión al comienzo, sino que más bien la hipertensión venosa. Y, y por eso, por esos comentarios que he mencionado. Bien. Hay una pregunta más adelante sobre cómo se hace este diagnóstico. Pero quisiera adelantar yo una pregunta importante del auditorio por respecto a los mecanismos. Como los mecanismos que más al alcance tenemos en estos casos son el bajo gasto y la congestión venosa, ¿cómo se monitoriza eso? ¿Cuáles son las guías que ustedes más o menos esbozaron acá que a uno le puede decir, ¿sabes que esto es fundamentalmente congestión o esto es fundamentalmente bajo gasto? ¿Existen esas señales? Eh, no solamente pueden ser clínicas, a lo mejor hay marcadores, ¿no es cierto? O hay elementos sanguíneos o morales o de algún tipo que nos permitan a nosotros perseguir un poco esta clave. No sé lo, si lo está que bien, bien. yo le gustaría partir con esta red. Sí. Y te pusiste pesado, Ricardo. <risa> <risa> esta parte no está, no estaba, no estaba en el. No oye, ya cortala. No. Y, y Ricardo, pero el, el... La, la hicieron del auditorio Marcelo y, no, no, y hay no, que no, ser sí, transparente. Y el, Identifícalo, por favor. Necesitamos una conversación personal con él. Oye, mira, o con ella. Mira, yo creo que la pregunta es una pregunta extremadamente interesante. Eh, te, como siempre, uno no puede responder directo, voy a responder en forma indirecta. Voy a hacer un gol, digamos, con un toque que alguien no quiso. Es, del punto de vista clínico, lo que acabamos de comentar, si el patrón predomina el, el, solamente la congestión, o el bajo gasto, desde el punto de vista clínico es súper complejo, porque tenemos bastantes mejores elementos para determinar, contatar y evaluar la congestión desde punto de vista clínico que desde el punto de vista del bajo débito. Los síntomas son más reproducibles y uno los puede aprender. El bajo débito, como comentábamos recién, impulso eh, filiforme, hipotensión, ya, eh, eh, taquicardia, mala perfusión distal, ahora. En todos los muchachos aprendieron que los dos segundos en, en, en leche unguial, ¿de acuerdo? Y, y después vamos al laboratorio con estas cosas que, que son simples, que están en todos lados. Porque si nos vamos al PRO-DNP, el pro -BNP no me puede determinar si tengo bajo de débito o tengo sola congestión, no me puede determinar eso. Y después vienen las otras cosas que podemos ver, digamos, es, eh, por ejemplo, si eh, eh, y la función renal, los electrolitos eh, eh, o la ecografía nos puede ayudar en eso. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología el año 2000 sacó un artículo que se llama Documento de Consenso de la Evaluación y Manejo de la Bolemia y de la Hiperbolemia. Y es un score que nadie lo usa porque tiene 10 puntos y que nadie puede decir que si está más congestivo, o menos congestivo. Y aquí es lo, que es lo que uno aprende, lo que uno aprende ya en las clínicas de insuficiencia cardíaca en estos detalles, en que uno cuando tiene más canas se fijan detalles que antes a lo mejor no se fijaba que no eran relevantes porque lo fue aprendiendo con el tiempo. Yo diría que no, que desde el punto de vista clínico es complejo, pero pacientes como esto por supuesto, él no tiene un gasto cardíaco normal, eso lo sabemos, ¿de acuerdo? Eso no es normal, pero no es que sea el mecanismo predominante. Y la sensación que tengo yo que lo que nosotros corregimos fue... O intentamos corregir, o nos pasamos de la raya corregirlo, fue de su que extremadamente expandido, le generamos una hipovolemia, bajamos las presiones de llenado y el riñón se hipoperfundió. Y de usted, como ustedes le bajaron los diuréticos, el paciente mejoró la función renal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la creatina o la velocidad de filtración. Yo entiendo ahí por ese lado, ¿ya? pero no es fácil ¿ya? Y saber qué, qué predomina. Y por eso nosotros, por lo menos en Chile, y en muchos lugares, se usan drogas vasoactivas en pacientes como él. Él, por llegado, si alguien le coloca un, un inótropo, no era pecado. Está dentro de las posibilidades. ¿No? Así que es una muy buena pregunta que no tiene una respuesta clara, por, por lo menos para mí. No sé, Roberto, ¿qué, qué te parece? O sea, yo comparto contigo, a mí... Insisto, en, en el análisis clínico, que, que, que la mirada clínica que tengo de este paciente con, con todas las incertezas que presenta, me parece que el, el, el fenómeno principal en él es la congestión visceral más que el déficit anterógrado o la hipoperfusión. Uno puede eventualmente buscar marcadores más finos. Por ejemplo, el sodio urinario que se pidió al comienzo. El sodio urinario eh, es válido aunque los pacientes estén con cuando los pacientes tienen un periodo largo de uso diurético. No es válido cuando están usando diurético inicialmente, y eso es muy importante. O sea, si ustedes parten con furosemida, por ejemplo, en dodenosa, y le hacen un sodio urinario a las 48 horas, ese sodio no tiene mucho valor porque están generando ahí artificialmente un sodio urinario más elevado por el uso de la furosemida. Pero si la furosemida está siendo usada por varios, varios días, digamos, o semanas, el sodio urinario tiene un valor. En un sodio urinario extremadamente bajo aquí nos habla de que probablemente sí hay algún grado de hipoperfusión renal. Eh, uno podría hacer también algunas cosas un poquito más finas que medir el sodio urinario, medir por ejemplo la fracción de excreción de, de sodio o medir la, la fracción de excreción de nitrógeno ureico, que también nos habla ¿no de un túbulo que está muy, muy ávido en reabsorber. La concentración de ácido úrico también en la sangre es un marcador, ¿no es cierto? Cuando se ha subido agudamente, que estamos aumentando la reabsorción del túbulo proximal. Todas toda aquellas cosas, la alcalosis metabólica también eh, es otro elemento, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que tras, traduzcan un incremento del trabajo del túbulo proximal en términos de reabsortivo, nos está diciendo que está siendo activado el, el sistema reabsorptivo de del riñón y eso es sinónimo de que hay un déficit de perfusión. Pero a mí me parece que en este caso eso no es lo central. Eh, en ningún momento, eh, o sea, por lo menos en la primera etapa. La segunda etapa, cuando eh, hay elevación de la creatinina y una relación boom creatinina cerca de 25, ahí, ahí la cosa es un poquito distinta. Pero al menos en la primera etapa me parece que eh, lo que falla aquí fundamentalmente, aunque tiene una fracción de excreción de, de, del 35%, es eh, la congestión visceral. Y, y, y perdonen, no, 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 no me quiero exceder en mis competencias, pero me parece que en ese contexto, aunque uno está pensando que lo esencial es, de, es, es falla derecha, no me parece a mí un pecado eh, que en este paciente, en la, en, las, en la hospitalización o en la segunda o el tercer control, digamos, alguien hubiera decidido hospitalizarlo y dejarle un trial con un otro, pues digamos. Eh, no me parece ningún tipo de pecado en él, en absoluto, digamos. Eh, porque creo que, creo, que, creo que es difícil, eh, digamos, tener una línea divisoria de la verdad absoluta en esto, y me parece que no habría sido una mala conducta tampoco, en absoluto. Perdonen, no sé si estoy, digamos, violando algún reglamento, pero es mi opinión. <laughs> no, ¿No estás tratando de ayudar al riñón? <laughs> en todo caso, el paciente no tiene 35 de fracción de excreción, doctor, era de inyección. No. Sí, perdón, se salió el nefrólogo. Perdón, sí, <laughs> me entendieron. En el, en, el, en el manejo clínico de este paciente que llega a la consulta, con todo, estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos enfrentados a estas creatininas malas y el paciente está congestivo y estamos tratando de mejorar su gasto y bajar su congestión. La consulta clásica es preguntarle al paciente por disnea, por edemas, eh, que si se ha pesado en su casa, para tener una idea. Y al examinarlo, los signos vitales, los signos congestivos, la presión arterial acostada y de pie por el efecto hipotensor de hipotensión ortostática. ¿Es suficiente? Alguien ha dicho, ¿por qué no le hacemos ecopulmonar a estos pacientes para ver cómo va la descongestión? ¿Por qué no le medimos un CA 120 y tanto? En fin, basta en la práctica cotidiana eh, con. La clínica, preguntas del auditorio. Yo creo que eso es una pregunta muy interesante. La tecnología nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y así como nos hemos dado cuenta que la tecnología te dice, vamos a hacer esto y después lo comparamos con la clínica, a veces sucede que la clínica, pues se, uno calibra la clínica con el examen, ¿de acuerdo? O con la técnica y después tú la calibras y no necesitas el, 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 el laboratorio. Sin ninguna duda, sí. Eh, eh, la respuesta neurohormonal o medir, por ejemplo, no sé, eh, eh, otra adenomedulina o, o catecolamina o incluso el, el, el CA, nos dice que hay edema, pero no nos dice cómo se produjo el edema. ¿Ya? Son marcadores muy sensibles, que la pregunta es que si van a ser marcadores que van a ser un factor de riesgo en su evolución o un marcador de riesgo en, la, en su evolución. Eh, la clínica eh, aquí es muy mandatoria, pero sin ninguna duda nos ayudan. La, la ecografía pulmonar o incluso la ecografía, pues, la, 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 el llenado de la, eh, la eh, que tan platórica está la vena cava, nos ayuda a lo mejor a calibrar cuando la clínica no nos da. yo creo que la clínica aquí es muy, muy importante, ya, eh, más que un examen en particular. Pero esas cosas pueden ayudar sin ninguna duda que ayuda. Sí. Mm. Bien, vamos a pasar a la última eh, pregunta eh, para el auditorium, para que puedan votar qué opinan. ¿Y qué tiene que ver con el diagnóstico? ¿Qué necesitamos para decir esto es un síndrome cardiorrenal tipo 2? Necesitamos un aumento de la creatinina, necesitamos una. Eh, Velocidad de filtración glomerular? ¿Necesitamos un examen de orina completa? Eh, mientras los eh, asistentes votan, hay una pregunta para el doctor Jalil: ¿Es necesario medir, en qué contexto es necesario medir aldosterona o medir eh, ese tipo de marcadores de eh, hiperactividad? Eh, del, ¿De los sistemas neuromurales? Eh, bueno, una excelente pregunta. Yo, yo, yo debo partir diciendo que no tengo una respuesta clara. Primero porque eh, en, en, en el síndrome de insuficiencia cardíaca, tanto agudo como crónico, nosotros tenemos, al igual que un balancín, ¿no es cierto?, dos familias de sistemas hiperactivados, que se están contrarregulando mutuamente. Unos son los sistemas eh, vasoconstrictores y antinaturéticos, y otros son los sistemas vasodilatadores y naturéticos. Y en este balancín permanente, digamos, que cambia minuto a minuto, hora a hora, y día a día, están incluidos, por supuesto, el sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, eh, la dopamina, los peptidonaturéticos, el eh, las prostaglandinas, en fin. Eh, y esto es tremendamente dinámico. Eh, no, qui no, qui no quiero decir que además es engorroso medirlo, eh, es caro y, y, y muchas veces de difícil interpretación, justamente por, por lo dinámico. A mí me parece que eh, en, en la clínica diaria, digamos, no sé si nos ayuda demasiado a, a guiar nuestras decisiones tengo tengo serias dudas de eso justamente por esta tremenda variabilidad o sea tal vez si nosotros llegáramos a un modelo de manejo de la insuficiencia cardíaca en, en un sistema de inteligencia artificial y que pudiéramos monitorear permanentemente todo esta, todos estos sistemas neuromorales y tuviéramos los recursos y las tecnologías para modificar su tal vez sería de valor, pero en este momento, en el estado actual de las cosas, a mí me parece que no tiene mucho sentido perseguir la medición de eso. Y uno puede eh, interpretar a través de los efectos de estos sistemas lo que está pasando. Eh, así que mi, mi respuesta, modestamente, eh, es que no creo que sea de gran utilidad en este momento. ¿Puedo agregar algo? <coughs> e Yo creo que esto es muy interesante porque cuando uno tiene... En el caso hipotético, no todos los sistemas se comportan igual, pero por lo menos el sistema adrenérgico es: yo mido la adrenalina o las catecolaminas tan altas. Cuando están altas las catecolaminas, el receptor se estimula. Cuando está sobreestimulado, el receptor se interioriza y el efecto biológico cambia. Y esto es muy interesante. En mi FELVO de falla cardíaca, yo hice una especie de tesis y la tesis fue que donde yo estaba, habían medido ya antes, a fines de los 90, un montón de neurohormonas en insuficiencia cardíaca en pacientes que iban a trasplante. Y midieron un montón de cosas. Intelequina C, intelequina 1 beta, receptores, eh, TNF, receptores alfa, beta, un montón de cosas. Y la tesis que hice yo fue que después del trasplante, teniendo un corazón normal, ¿qué pasaba con todo ese eso, activación neurohormonal? ¿Sabes lo que pasa? Se mantiene igual. Entonces, ¿no viene el corazón? ¿Qué pasó ahí? Entonces, esto es lo extremadamente interesante. De hecho, cuando hay trabajo muy interesante, hace muchos años atrás se trató de dar, se sabía que, por ejemplo, que el factor de necrosis tumoral alfa estaba aumentado en la insuficiencia cardíaca que era del Entonces, se inventó un medicamento que era un bloqueador del TNF alfa. Y el trabajo fracasó. ¿Qué se descubrió después? Que cuando el TNF-alfa sube, el receptor de membrana, cuando detecta niveles altos, se cliva, lo corta y lo bloquea a sí mismo. Por lo tanto, la variabilidad, de acuerdo, de estos métodos son muy altos. Y aquí alguien se va a enojar, pero lo voy a decir, de acuerdo, es, por ejemplo, la misma variabilidad. Ya del método, de la técnica para medir el PROBNP, es enorme. Algunos han dicho que hasta el 30% de variabilidad del método. Y nosotros sabemos, como es tan variable, lo mismo que pasa con otros biomarcadores, por ejemplo, como el Dímero D, como la variabilidad es muy alta y hay muchas causas que no son las que andamos buscando que lo elevan, usamos el valor predictivo negativo. Y eso en la mayoría de los biomarcadores hacemos eso. Usamos el valor predictivo negativo, no el positivo. Entonces, yo concuerdo con, con Roberto en eso. Bien. La pregunta sobre el diagnóstico. ¿Tenemos biomarcadores? Bastan desde eh, demostrar de eh, que hay deterioro de la función renal. Se requiere demostrar que los riñones estaban sanos de antes. Eh, los biomarcadores, el Engal, la cisteinuria, eh, sirven. ¿Hay otros, eh, doctor Jalil? Eh, a ver, a mí me parece que el diagnóstico eh, requiere, por supuesto, una historia clínica coherente, o sea, tener un diagnóstico demostrado que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica, de cualquier etiología. Eh, requiere, por supuesto, como condición sine qua non, que haya alteración en la función de filtración eh, renal, pero requiere descartar también que haya otras patologías concomitantes. Por ejemplo, si un paciente, ¿no es cierto?, con insuficiencia cardíaca tiene una creatina de 2 y en la ecografía aparece una hidronefrosis bilateral, bueno, eso puede ser, evidentemente, una neuropatía obstructiva y no necesariamente estar con una eh, síndrome cardiorrenal tipo 2. O puede ser que un examen de orina muestre un, un sedimento inflamatorio, que sé yo, hematuria o hematuria tipo glomerular, cilindros hemáticos, proteinuria, grado variable, en fin. Ese paciente puede tener una enfermedad renal que no depende de eh, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca lo que va a producir en el riñón en una etapa inicial son alteraciones hemodinámicas, y con el tiempo, esas alteraciones hemodinámicas van a llevar a una alteración estructural. Pero al menos inicialmente requiere del diagnóstico una alteración en la función renal y descartar daño estructural renal que se manifieste tanto en la ecografía como en el examen de origen. Con el tiempo, esta, este síndrome va a pasar de ser un, un síndrome meramente funcional renal a un síndrome estructural. Ahí hay un gradiente, ¿no es cierto?, sumamente de suave que va haciendo que eh, de lo estrictamente hemodinámico vayamos a lo estructural con la aparición de la glomerulosclerosis, la fibrosis intersticial, en fin, otras lesiones que van a aparecer con el tiempo histológicamente, que son irreversibles. Respecto a los marcadores, enegal, eh, cistatina, eh, cisteína, a ver, yo no tengo una respuesta absoluta, lo, lo único que puedo decir es que en, en lo, hemos trabajado por 20 años con, con, con los anestesiólogos cardiovasculares en, en, en pacientes sometidos a cirugía extracorpórea y en modelos predictivos de falla renal. Y en lo, al menos en ese, en ese grupo de pacientes, lo, los estudios que hemos hecho con factores predictivos de, de marcadores de daño tubular, por ejemplo, no han, muy, eh, no han sido muy agradecidos. No hemos tenido en realidad nunca una... Una, una respuesta muy clara. Eh, y por lo tanto, a mí me parece, por lo menos si yo extrapolo los datos de ese estudio a esto y a lo, que, a lo que he visto, es que no hay marcadores predictivos eh, que sean muy precisos respecto al daño tubular. Eh, respecto a la, al, al paso desde lo hemodinámico puro hacia lo hemodinámico estructural, o sea, lo estructural, ahí... Probablemente va, va, hay muchas cosas que están en desarrollo, están por venir, como son marcadores de, 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 de activación de, de procesos fibróticos renales. Probablemente vamos a tener algunos, algunas, algunas, eh, en el futuro algunos datos del punto de vista de la proteómica o metabolómica que se puede hacer en estudios culinarios. Pero al día de hoy todavía no tenemos un, un, un marcador que sea eh, predictivo muy, muy, muy preciso. Me, me parece a mí, esa es la respuesta que daría. Ok, entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente para el diagnóstico es tener presente la insuficiencia cardíaca crónica, descartar una enfermedad renal primaria que esté concomitantemente acá con un examen de orina, una ecografía, ¿no es cierto? Y objetivar el deterioro de la función renal. Con creatinina, con velocidad de filtración glomerular, con, con clearance, ¿con qué se conforma? Eh, lo que uno se conforma y lo que puede hacer son dos cosas distintas en la realidad, pero eh, la verdad es que eh, medir clearance en pacientes que tienen, eh, digamos, funciones renales con cambios dinámicos es muy difícil y muy discutible, digamos, en cuanto a su utilidad. Es muy difícil porque una condición sine qua non para usar el clearance es que tengamos una estabilidad en el tiempo de... Eh, aquello que estamos, cuyo clearance estamos midiendo. Y en estos pacientes no tenemos estabilidad del tiempo, la, las concentraciones de creatinina o de cistatina o lo que uno quiere usar, o de, la, o de la inulina, si es que lo quisiera usar, son tremendamente variables. Entonces, lo que uno puede hacer, si es que quiere insistir en el concepto, concepto de clearance, es usar tiempos muy cortos. Y usar tiempos muy cortos con eh, medidas de promedio de, de lo que uno quiere medir. Eh, lo hemos hecho, por ejemplo, con clientes de inulina en pacientes como, como esto, y usamos periodos de máximo de una hora. Hacemos clientes de una hora con niveles de concentración de promedio de inulina al comienzo, al final del periodo, y calculamos, calculamos con eso, pero no tiene mucho sentido. En realidad basta con medir la concentración de creatinina y ver los cambios que está teniendo, la concentración de nitrógeno ureico, la relación entre el nitrógeno ureico y la creatinina. La cistatina es un marcador que también puede ayudar bastante, pero yo desestimaría el clearance en estos pacientes por engorroso, por complejo y por fisiopatológicamente discutible. De acuerdo. Ahora, uno dice, ¿habrá alguna manera de prevenir que esto ocurra o de disminuir el riesgo de que esto ocurra, eh, de que se dañe el riñón en este contexto? Eh, lo que podríamos decir, existe una estrategia de prevención, el tratamiento del corazón tiene que ver, eh, la congestión tiene que ver, y entrando ya desde el punto de vista del tratamiento, uno podría decir que claro, un buen tratamiento es la mejor prevención, no hagamos cosas que dañen el riñón. Existe algo al respecto eh, para luego preguntarnos cómo se trata una vez que está establecido. Eh, me gustaría saber qué opina el doctor Jan Caqueo sobre esto y algunas palabras sobre la presencia frecuente de anemia en estos contextos en los cuales la anemia puede ser un factor adverso para todas las condiciones. Eh, gracias por la pregunta, Ricardo. Eh, la prevención es fundamental. Nosotros en cardiología sabemos que las enfermedades concomitantes de los pacientes con insuficiencia cardíaca frecuentemente también dañan al riñón. Frecuente, 30% diabéticos, 70% es un hipertenso, y además nosotros los cardiólogos tenemos métodos diagnósticos, sobre todo porque la, la, la cardiopatía coronaria es muy frecuente, y como etiología, usamos medios de contraste. Ya, por lo tanto, lo fundamental aquí es intentar evitar la mayor cantidad de posibles etiologías nifrotóxicas en los pacientes, o sea, justificar muy bien lo que vamos a hacer. Ya, eh, y, y lo que vamos a pedir. Yo creo que es una cosa importante. Segundo, ofrecer el mejor tratamiento de insuficiencia cardíaca, lo más apegado a la guía, teniendo como concepto que el diurético se va a usar en la menor dosis posible para controlar los síntomas congestivos. Y si lo podemos suspender, veamos si es que, eh, en, en eso podemos ayudar. <coughs> Después, eh, eh, ¿qué sucede cuando el paciente... Hace el, 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 ¿cuál es el tratamiento de esto? Y uno dice, bueno, tenemos otras estrategias que no fueron creadas inicialmente para el corazón, pero si el paciente es diabético, podemos considerar la posibilidad por ejemplo de usar eh, SGLT2. ¿De acuerdo? Que es una cosa que uno podría considerar los pacientes que tienen diabetes. La pregunta que también hay alguna evidencia, ya que a lo mejor sin diabetes también pueden servir. ¿De acuerdo? Después... Y los pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, si están en capacidad funcional 2, incluso estables, uno también puede ayudar con la combinación sacubitril valsartan en algunos pacientes que pudieran, digamos, beneficiarse de eso. Y eso es muy interesante porque el estudio pivot de esto mostró que los pacientes que eran ambulatorios supuestamente eran estables. La cantidad de evento a 27 meses era casi del 22 al 24%. O sea, cuando un paciente, un grupo de pacientes, el 22 al 24% tienen eventos a 27 meses, uno dice, parece que eso no, no es ser estable. Por lo tanto, básicamente es el consejo, es del punto de vista nuestro, es tratar muy bien la insuficiencia cardíaca, disminuir los diuréticos, darle la mejor terapia posible y evitar noxas o exámenes que puedan llevar al riñón a deteriorarse. Eso sería el consejo inicial. Y la anemia, la anemia, la anemia es la anemia, nosotros en cardiología como usamos frecuentemente anticoagulación, nosotros usamos nuestro arsenal terapéutico es, no es muy grande y tenemos antiagregante plaquetario, combinación de antiagregante plaquetario más anticoagulación. Y además, frecuentemente los pacientes lo estamos haciendo eh, eh, en el procedimiento que pueden tener eh, 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 sangramiento. O sea, hay que descartar la anemia que el paciente no tenga pérdidas digestivas o anemia por los procedimientos que nosotros hacemos. O sea, los ferropénicos es lo, lo fundamental. Después, sabemos que la anemia se asocia a que eh, es un marcador que nos dice que hay la insuficiencia cardíaca está más avanzada, pero que también el riñón tiene más compromiso. Y después viene, si es que es la anemia propiamente tal la que genera el mal pronóstico, que si hay evidencia al respecto, pero si la mejoría de la anemia incide al revés en mejorar el pronóstico. Y ahí eso es discutible, porque lo que parece que lo que importa ahí es el metabolismo del hierro iónico, no necesariamente de la hemoglobina. Por lo tanto, siempre tenemos que descartar la presencia de déficit de, de, de o sea, anemia ferropénica. Ya, pero también tenemos que considerar el otro aspecto que es el hierro iónico y no necesariamente ya la hemoglobina. Ya, gracias. Doctor Jalil, avanzando en el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se enfrenta usted con la resistencia a los diuréticos? ¿Cuándo piensa que el paciente ya vamos a tener que ultrafiltrarlo? ¿Y y la, el desarrollo de insuficiencia renal crónica eh, que va camino a la diálisis, ¿cómo incide en esto? ¿Tiene que adelantar el periodo de diálisis? ¿Cómo, no, cómo nos paramos frente a, esta, a este síndrome cardiorrenal en que ya por un lado no lo podemos sacar volumen porque los valores del riñón no funcionan? Eh, ¿Cuándo piensa en ultrafiltrarlo? ¿Cuándo le a, a, adelanta la diálisis? Y hay un par de preguntas del auditorium que tienen que ver con el uso de albúmina intravenosa o soluciones salinas hipertónicas en los edemas resistentes. Bueno, hay como 35 preguntas en, en su pregunta. La es un una genio. pregunta como bomba racimo, pero voy a tratar sí. de, de contestar alguna. Me gustaría, para hablar un poquito de la resistencia, proyectar una sola diapositiva, que es la única diapositiva que traje, si, si es posible, eh, y me lo permite el eh, el auditorio, porque creo yo que es relevante a, a, a cómo contestar esta pregunta. Eh, voy a compartir pantalla. Eh, no sé si se ve eso. ¿Sí? Bueno. Eh, a ver, nosotros tenemos que pensar que eh, uno de los tratamientos centrales en la insuficiencia cardíaca es la depresión o la mantención de una volemia lo más normal posible, es lo, lo que hemos dicho, pero luchamos contra un sistema, un nefrón que está diseñado eh, de hace millones de años, básicamente va a conservar el sodio del agua, el cuerpo, digamos. Eh, la función de reabsorción tubular eh, de sodio de agua es, es, es central y, y eso, obviamente, eh, en, en condiciones de terapéutica se traduce eh, en lo que... Se ha llamado resistencia diurética. Y hay varios mecanismos por los cuales se genera la resistencia diurética. Digamos. Eh, voy a descartar aquellos de pseudo resistencia en los cuales los pacientes simplemente no se toman los medicamentos, que hay que siempre considerarlo, ¿no es cierto? No, no, no podemos hablar de resistencia diurética si es que el paciente está tomando, o no está tomando, o está tomando menos de la dosis indicada. Pero, ¿cuáles son eventualmente los focos o los puntos donde se generaría esta resistencia diurética? Un primer punto está dado en el túbulo proximal, cuando tenemos activados aquellos mecanismos que llevan a la, al aumento significativo. Normalmente en este punto se absorbe alrededor del 60 al 75% del sodio del agua. Cuando está activo el sistema de esto cambia y esto puede subir hasta el 85-90%, digamos, lo que hace que la llegada de sodio al túbulo más distal tanto al asa como al túbulo distal, sea mucho menor y por lo tanto el rol de los diuréticos en ese segmento del túbulo no va a ser muy bueno. No tenemos buenos diuréticos afortunadamente para el túbulo proximal y digo afortunadamente porque creo que clínicamente todavía eh, estamos muy, somos muy chicos para manejar eh, apropiadamente la reabsorción de sodio y agua del túbulo proximal. Los diuréticos que existen son bastante suaves y son los inhibidores de anidrasa carbónica, como la cetasolamina, y actualmente los ISGLT2, que al, al bloquear la bomba eh, glucosa-sodio, generan un efecto natriurético desde el túbulo proximal. Pero no hay más. La principal reabsorción en el túbulo proximal es el sodio con cloro, y para eso no tenemos diuréticos. Digo, todavía afortunadamente. El segundo punto de generación de resistencia a la insulina, a, la, a los diuréticos, perdón, Está en el ASA-GL y eso puede ser inducido incluso por las mismas diuréticos de ASA como la furosemida. La, la, la exposición del túbulo a la furosemida hace que tengamos ¿no es cierto? un incremento de la expresión del transportador eh, que hace que, pese a que tengamos usos mayores de insulina, la mayor expresión del transportador hace que reabsorbamos mayor cantidad de sodio eh, y, y cloro y potasio a ese nivel. Eh, el otro punto, ¿no es cierto?, de generación de resistencia a, la, a los diuréticos está en el túbulo distal, donde actúan normalmente las tiacidas, puesto que cuando tenemos una eh, mayor llegada de sodio a ese segmento por la activación de eh, diuréticos más, más proximales, como los diuréticos de ASA, también puede haber una sobreexpresión del de transportador eh, a ese nivel. Y por lo tanto tenemos más dificultad para la acción de, del, del diurético. Y finalmente, ¿no es cierto?, en el inicio del túbulo colector tenemos el sistema ENAC, que es dependiente de aldosterona, que es cualitativamente poco relevante, pero cualitativamente muy importante, porque es el que hace la sintonía fina de la reabsorción de sodio en el túbulo renal, y además es donde se produce el intercambio por potasio. Eh, en, esas, en ese segmento, digamos, nosotros tenemos... La, la posibilidad de eh, generar ¿no es un complemento a la acción de los diuréticos bloqueando la, activación, la, la, activas, la actividad de la reabsorción de sodio a ese nivel, pero también tenemos que tener claro que al hacer eso eh, vamos a interferir con la excreción de potasio. Eh, por lo tanto, una estrategia que tenemos que considerar para prevenir o, o, o contrarrestar todos estos sistemas Tubulares que están diseñados para reabsorber sodio y agua, y que es lo que nosotros queremos combatir, es bueno primero usar eh, medicamentos en dosis apropiadas, en los intervalos apropiados. Eh, hay que recordar que la furosemida es un diurético de asa potente, pero de vida media corta. No sirve usar la furosemida una vez al día. Porque la la furosemida rara vez dura más de 8 horas. Y por tanto, vamos a tener un efecto potente en 8-12 horas, pero en las segundas 12 horas del día, el efecto se va a perder y vamos a reabsorber prácticamente todo el sodio que botamos. Así que vamos a quedar igual. La furosemida, que es el único diurético de gas disponible en nuestro país, debemos usarla más de una vez al día para que tenga eh, un efecto persistente en el tiempo. Tenemos que considerar que ojalá no lleguemos a dosis muy altas, porque las dosis muy altas, y eso es un concepto medio relativo, eh, en, dependiendo de la población eh, que estamos considerando, puede producir efectos colaterales. Y por lo tanto... Considerar asociar un diurético de ASA con un diurético tipo teacídico tiene un efecto en general bastante interesante porque se produce un barrido del túbulo y se evitan los mecanismos de contrarregulación de sobreexpresión de los transportadores que hacen que se vaya produciendo esta resistencia a los diuréticos. El problema es que la asociación de diuréticos de ASA con diuréticos teacídicos produce efectos colaterales parecidos. Eh, fundamentalmente tendencia a la hipocalemia tendencia a la alcalosis metabólica y a la hipocloremia, que eh, a, muchas veces se nos pasan por delante, no, la, no, la, no le hacemos mucho caso, pero son importantes. La asociación de estos diuréticos con un diurético más distal, con un diurético bloqueador de la aldosterona, contrarresta un poco estos efectos metabólicos y produce, ¿no es cierto?, aunque es cuantitativamente no tan significativo, pero cualitativamente muy relevante, produce un complemento, un complemento eh, importante el barrido del túbulo distal con los diuréticos y en ese sentido la lactona o similares digamos como la erlenona u otro tiene un rol bastante importante si yo pensaría que una buena manera de evitar eh, la resistencia a los diuréticos es por supuesto tratar de mantener la mejor perfusión renal posible para evitar el fenómeno de hiperabsorción del túbulo proximal y producir y usar la menor dosis clínicamente útil de diuréticos eh, de ASA solos o combinados con diuréticos tiazídicos y prácticamente siempre asociando un diurético eh, inhibidor de la, de la aldosterona eh, vigilando las consecuencias metabólicas que esto tiene cuidando ¿no es cierto? la hipocloremia cuidando de la hipocalemia o de la hipercalemia dependiendo de cómo sea el balance de estos es diuréticos respecto a la pregunta de cuándo consideramos que ¿Cómo? ¿Cuando ultrafiltra ya? Cuando ultrafiltro. Bueno, eh, evidentemente que cuando ya hemos probado las distintas combinaciones de diurético en dosis máxima y no hemos logrado un efecto deseado, eh, tenemos que considerar, no es cierto que las terapias médicas eh, están de alguna manera agotadas, llegar a un punto y ahí, obviamente, tenemos que usar algunas terapias ex extracorpóreas. Eh, Habitualmente, eh, a ver, la ultrafiltración es un concepto que usamos bastante más en pacientes en un contexto agudo, en un contexto crónico, normalmente cuando las terapias diuréticas están más o menos agotadas, eh, suele ocurrir que en paralelo hay una función renal, o sea, una función de filtración que está comprometida y por lo tanto uno plantea derechamente la ultrafiltración asociada a la diálisis. Pero otras veces nos ha tocado y recuerdo un paciente que tenía, un paciente muy similar a este, que tenía fundamentalmente una insuficiencia cardíaca derecha, que se hospitalizaba cada dos meses, porque simplemente no era posible manejar la congestión, eh, y se usaba terapia inotrópica, diurético, en fin, se da alta, hasta que finalmente lo incorporamos a diálisis, usamos diálisis peritoneal en él, y el paciente eh, disminuyó la frecuencia de, de hospitalizaciones a una vez al año, digamos, o incluso menos. Así que eh, tenemos, usamos la, la hemodiálisis cuando hay un compromiso de la función renal significativo, eh, y usamos la ultrafiltración eh, cuando creemos que ya no tenemos mucho más que hacer con el tratamiento diurético. Y a veces tenemos que usar la diálisis o ultrafiltración con pacientes incluso con función renal normal, o sea, con filtración normal, pero que simplemente no somos capaces de manejar el volumen, como en el caso de este paciente. Me acuerdo que lo tuve que meter a diálisis peritoneal crónica con una creatinina prácticamente normal de 1,5, pero no había otra manera de manejar la hipervolemia. Y eso probablemente cambió un poco el, el destino, digamos, de, 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 su, de su evolución. Posteriormente él se pudo trasplantar del corazón y paciente que todavía está vivo digamos, eh, y con una vida bastante razonable. Gracias. Marcelo, usted como cardiólogo, ¿cuándo ya se empieza a aburrir este asunto y empieza a decir, oye, ¿sabe qué? Parece que este enfermo me lo tienen que filtrar o me lo tienen que dializar o me tienen que hacer algo con él. ¿Cuándo, ¿Cuándo son los puntos en los cuales tu pelea ya con esto empieza a decir, ya este riñón lo estoy perdiendo? En mi hospital, eh, nefrología está en el cuarto piso y cardiología está en el tercer piso, en el mismo segmento, en la misma columna. Por lo tanto, tenemos una interacción cardiorrenal muy eficiente. Tenemos que bajar un piso nomás y tenemos una escalera medio escondida, así que vamos directo. Entonces, ¿qué, el paciente crónico del policlínico, yo te diría, ¿qué condiciones te diría yo? Uno, cuando la creatinina o la velocidad de filtración se va acercando a 2,5 y con la velocidad de filtración va bajando menos de 30, nos empezamos a preocupar bastante los cardiólogos porque esa función renal puede impedirnos o dificultar el tratamiento óptimo del mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida. Segundo, cuando el paciente empieza a hospitalizarse frecuentemente, ya por síntomas congestivos, no por bajo débito, también lo consideramos. Y hay algunas experiencias también eh, 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 similares a las que Roberto ha comentado, en que nosotros tenemos un grupo de nefrólogos bastante activos, que en el fondo cuando empieza a pasar eso, discutimos y si tenemos alguna experiencia de varios pacientes que luego hemos hecho peritoneo-diálisis fundamentalmente, ¿ya? con lo cual se obtiene un mejor control de la volemia. Y en esos pacientes incluso la función renal después empieza a mejorar, empieza a mejorar, ya el corazón puede quedar igual, porque hay alguna evidencia, algunos que el corazón incluso empieza a mejorar la función eh, eh, ventricular, y eso, yo diría que son esos pacientes, o sea... Los que, los que cuesta controlar los síntomas congestivos, que se hospitalizan con, con síntomas congestivos y la creatina se va acercando a 2,5 de ahí para arriba ya nos ponemos rápidamente en contacto con el nefrólogo para que lo conozcan y para que tomemos una decisión y me gusta este término, colegiado, o sea entre ambos, ¿de acuerdo? Eh, y, y, y con el paciente yo diría que eso es el perfil de paciente en los cuales de, de, la, de la consulta digamos al nefrólogo eh, rápidamente, digamos, eh, 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 intentamos. Ahora, los nefrólogos también nos han enseñado muchas cosas que hacemos ahora nosotros mismos en el policlínico sin que ellos intervengan o vía llamada telefónica, que es bastante fluida. Yo diría que eso es, más o menos. O sea, policonsulta, síntomas congestivos difíciles de controlar, creatina, velocidad de filtración menor de 30, que 30, creatina a 2,5 y que tenga hospitalizaciones por síntomas congestivos y no de bajo débito. El nefrólogo está llamado rápidamente. Bueno, nos estamos acercando al término de esta reunión. Les quería hacer algunas preguntas de corrección para que todos aprendamos, ¿no es cierto? Respecto al caso clínico, ¿les parece adecuado que haya salido con un aumento de la dosis de furosemida o habrían preferido ustedes que se hubiese salido con una asociación diurética? ¿O alguno piensa que era el momento de ultrafiltrarlo en esa misma situación? Eh, preguntas del auditorio. Roberto. Eh, es difícil, ¿no es cierto?, opinar eh, en forma retrógrada, pero yo, a ver, yo creo que, eh, creo que en esa encrucijada esa había varias posibilidades ¿eh? y, y creo yo que, que un clínico, un cardiólogo clínico, un equipo clínico podría haber decidido distintas cosas. Y me parece a mí que ninguna habría sido particularmente mala. Eh, en, al, en algún minuto alguien preguntó, y, y me, me fijé en el chat, digamos, ¿por qué no, no le dan un trial de inótropo a este paciente en este momento? Me parece que no habría sido una mala a, conducta. Evidentemente hay que contextualizar que esto estamos en medio de una pandemia, que, que hay que tratar de evitar las hospitalizaciones por, por, por riesgo para los pacientes, en fin. Pero, a ver, eh, era una posibilidad. Eh, en general... En general, eh, con dosis ya de 120 miligramos al día de furosemida, bien espaciada en el tiempo, cuando la respuesta no es eh, la que uno espera, es raro que uno tenga, digamos, mucho más efecto subiendo la dosis. Y probablemente yo hubiera preferido más que subir la dosis o aumentar la dosis de estirolactona, sobre todo si había espacio, no había hipercalemia, otras complicaciones, o eventualmente a, a, asociar un teacídico. ¿Qué tiasídico? Si la función renal está en general sobre 40 o 50, puede ser hidroclorotiazida o metorene. Eh, si, la, si la función renal está más baja, bueno, se puede a, a, a asociar el pavedal, por ejemplo, que es una tiazida que actúa eh, bastante potente y actúa en pacientes con filtración glomerular menor a 30. La asociación produce este efecto de barrido de, de diuréticos que es una cosa que uno debe explorar antes de considerar que están agotadas las opciones de diuréticos. Yo creo que, que seguir subiendo la dosis de furosemía es una cosa compleja. Eh, ahora, es distinto en el caso del paciente que tiene alguna condición de hipo, hipoalbuminemia, digamos, o, o que está proteinúrico. Hay que recordarse que la furosemía actúa, ¿no es cierto?, en la cara luminal del epitelio tubular y que para hacer eso tiene que ser secretada del túbulo proximal usando el mecanismo de transportador de aniones, digamos. Y habitualmente la furosanía llega ahí transportada por, por proteínas, viaja unida a la albúmina. Entonces, en ese sentido, muchas veces uno mejora la, la actividad de la, de la, de la furosanía, sobre todo cuando está usando por viendo venosa, cuando la acompaña, digamos, con albúmina, porque facilita el proceso de secreción tubular proximal que permite el paso previo para que la furosanía funcione en el túbulo distal, o en el asa de gel, perdón. Pero si no se, se, se dan esas condiciones, a mí me parece que seguir subiendo la dosis, más allá de 120, 160 miligramos, no se va a lograr mucho, digamos. Y ahí yo preferiría el barrido tubular, o sea, combinar diurético. Bueno, voy a hacer un resumen más o menos de lo que hemos hablado aquí, corto, y le voy a entregar la palabra final a los panelistas para que manifiesten su acuerdo o sus comentarios finales. Y para eso quiero mostrarles esta diapositiva. Respecto a la hoja de ruta que nos hicimos, respecto a la frecuencia, bueno, la frecuencia, esto es muy frecuente y se da tanto en fracción de eyección reducida como preservada. Afecta adversamente al pronóstico en forma importante. Deteriora la calidad de vida, aumenta la mortalidad, aumenta hospitalizaciones, prolonga el periodo hospitalario de las hospitalizaciones y acelera el daño renal. Los mecanismos fisiopatológicos fundamentales son el bajo gasto cardíaco y la congestión venosa y la subsecuente, subyacente activación neurohumoral y los procesos inflamatorios y de estrés oxidativo y de disfunción endotelial. La anemia y uh, la, el déficit de hierro. Eh, tienen eh, mucho que ver con esto. El diagnóstico se hace en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca objetiva crónica, descartando que tenga una nefropatía original por su cuenta a través de algunos exámenes y objetivando el deterioro de la función renal en el curso de la evolución. Para prevenir su aparición, tenemos que utilizar el mejor tratamiento conocido que haya para la insuficiencia cardíaca por difusión sistólica que nos permita obtener el mejor gasto cardíaco, obtener la descongestión más favorable con la menor dosis de diuréticos posible. Y ahí, tal como dijo el doctor Jalil, a veces hay que hacer una transacción, a veces hay que dejar al paciente un poquito congestivo para no pagar tanto precio renal, corregir el déficit de hierro, tratar la resistencia a los diuréticos y cuando ya estas cosas no funcionan, de acuerdo a ciertos parámetros que, que han sido mencionados, empezar a considerar el beneficio que podríamos obtener de los sistemas de sustitución o de ultrafiltración o de diálisis. Eh, palabras finales, agradecido tremendamente a los expositores, excelentes sus intervenciones, los voy a dejar que se despidan, nos digan algo, antes de terminar, doctor Jalil. Sí, bueno, muchas gracias a la, a la Sociedad de Cardiología. Eh, yo, yo simplemente reafirmar que creo que mientras más eh, trabajemos clínicamente juntos en esto, eh, y ojalá hagamos investigación clínica y básica juntos, más vamos a progresar en esto. Yo creo que. En esto hay que evitar la compartamentalización del conocimiento, que claramente ese es un modelo que no ayuda en, en los avances en esta disciplina. Y quería terminar haciendo una pregunta al doctor Jan que eh, ¿por qué se dedicó a la cardiología? Probablemente algo tiene que ver con esto, digamos. Eh, eh, gracias, Roberto. Eh, Ricardo, hiciste un excelente resumen. Solamente agradecer, tú pusiste todos los puntos en el resumen de lo, de lo que hacemos. Y uno aprende por imitación, ¿ya? Y si uno siempre quiere imitar a alguien, al, de los profesores que tengo a muchos a los cuales agradecer muchas cosas, al que más agradezco y que siempre para mí fue un modelo a seguir fue el doctor Sergio Tambo, nefrólogo. Y Sergio, le voy a decir Sergio, ¿ya? Y para mí siempre fue el modelo. Y de verdad que yo quise ser nefrólogo una parte de mi vida. Ya hasta cuando supe que el corazón estaba un poco más arriba en, en, la, en la economía del organismo y que le daba flujo al riñón, yo quería ser nefólogo por eso, porque yo lo admiraba a él y quería intentar saber lo que él sabía. Entonces me decidí ser cardiólogo porque el fondo ahí no tenía que comprar porque nunca lo iba a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces eh, decidí tomar otro rumbo. Pero básicamente es eso, es mi admiración. A mí me fascina la medicina interna. Yo creo que el riñón es fundamental en esto. Ya, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el mensaje de esto ya o por lo menos de hoy día es que no importa por dónde nos enfermemos, la respuesta siempre es sistémica. No importa si vamos a partir por el riñón o por el tiroides o por el hígado. Por eso está de moda y frecuentemente esta integración cardiorenal ¿de acuerdo? renal riñón pulmón cerebro y corazón y etcétera porque somos una un solo organismo que responde en forma estereotipada así que no solamente eh, gracias Roberto ha sido un placer ya compartir esto contigo he aprendido bastante más de lo poco que sabía el riñón ya eh, ricardo muchas gracias por la dirección eh, eh, juan ignacio por tu caso clínico y esperemos seguir trabajando juntos y recuerden que el mejor tratamiento es la prevención. Y agradecerle a todas las personas que nos siguieron pacientemente hasta esta hora. Un día difícil, un día de votación, sábado en la mañana, en fin. Muchas gracias por la concurrencia. Esperamos que esto les haya servido también eh, a la eh, Soshicar. Eh, y bueno, que estén bien. Pues. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Eh, Roberto, un placer. Chao Ricardo, que esté muy bien. Cuídense. Vamos a hacerlo. Listo. Gracias por todo. Un buen caso, Juan Ignacio. Felicitaciones. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien a ustedes también. Chao, doctor. Gracias. ¿Ya Clarísimo. estamos fuera? Yo creo que no. <laughs> Yo creo que... Yo creo que estamos fuera. Ricardo. Chao Janet, muchas gracias por la invitación de nuevo.